protesta con cierre de vías y quema de llantas de unas 600 familias de la zona 11 de Ciudad Sandino obliga a Unión Fenosa a restituir el servicio de energía eléctrica suspendido desde hace 8 días por daños en un transformador. Marjorie Jarquín nos tiene la información completa. Pobladores de la zona 11 de Ciudad Sandino no tuvieron otra alternativa que tomarse las instalaciones de Unión Fenosa. Esto como medida de presión para que la distribuidora les cambiara el medidor que desde hace 8 días se quemó. Nos hicieron pagar más de 70 facturas. Estamos cumpliendo, están todos, aquí hay parte de gente. Somos más de 600 familias. Nos ofrecen poner los 3 transformadores, pero miren, nos llevan de una a otra, que ya llegamos. Nos venimos de manera civilizada porque estamos en un gobierno socialista. Nos venimos de buena manera a que nos pagaran y todo. Nos dijeron desde el sábado, nos llevan que va a haber luz, que no va a haber luz. Estamos hoy lunes, nos llevan que desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, estamos a las 5 y no tenemos luz. Les recuperamos la cartera, casi como 30 mil córdobas se pagaron. Y creemos que es justo que nos tengan en tinieblas. Un grupo de pobladores medió en el conflicto para evitar más disturbios, como el hecho de quemar llantas e impedir la libre circulación vehicular. Vivimos en un barrio pobre y pagamos facturas de 1000 córdobas. No tenemos medidores y nos hacen pagar facturas de 14 mil. Aquí ando, 14 mil, 16 mil, 42 mil. Nos pidieron real y nosotros hicimos sacrificio para recoger esa plata que se le entregó a ellos. Nosotros queremos que los pongan a la luz porque allá hay ventas que han tenido grandes pérdidas de los productos lácteos. Entonces nosotros lo que queremos es que nos pongan a luz. La gerente de Unión Fenosa negoció con las 600 familias que no cuentan con el servicio de luz, que en el transcurso de la noche el transformador dañado será cambiado. Para Acción 10, Marjorie Jarquín.